Muy buenas noches. Se abre la sesión solemne de la Academia Nacional de Medicina para hoy, 6 de noviembre de 2014. Señor secretario, sírvase leer el orden del día. Sesión solemne, recepción como miembro honorario del académico doctor Fernando Sánchez Torres. Orden del día. Primero, saludo por el presidente de la corporación, académico doctor Juan Mendoza Vega. Segundo, la medicina de la obra de Gabriel García Márquez, académico doctor Fernando Sánchez Torres. Tercero, discurso de orden, académico doctor Juan Mendoza Vega. Cuarto, revelación del retrato del académico doctor Fernando Sánchez Torres. Quinto, posesión del académico doctor Fernando Sánchez Torres, miembro honorario. Sexto, cóctel. Está leído el orden del día, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Tengo las comunicaciones. Sírvase leerlas. La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Bogotá, 5 de noviembre del 2014. Señor doctor Juan Mendoza Vega, presidente de Academia Nacional de Medicina de Ciudad. Estimado señor presidente, acuso recibo de la amable invitación que me cursó para asistir a la sesión solemne de posesión del doctor Fernando Sánchez Torres como miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina. Desafortunadamente para mí, debo informarle que había adquirido desde hace tiempo un compromiso fuera de Bogotá, lo cual me impide estar presente el jueves 6 de noviembre en esta importante celebración. En nombre de la Junta Directiva de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, solicito a usted, muy comedidamente, el favor de hacer llegar al doctor Sánchez Torres nuestro más sincero saludo de felicitación por este merecido reconocimiento. Los servicios que ha prestado el nuevo miembro honorario a la Academia, a la educación y a la sociedad colombiana se constituyen en un valioso ejemplo para todos nosotros y para las nuevas generaciones de médicos y educadores del país. Ya desde el punto de vista personal, el doctor Sánchez Torres sabe del respeto y de la gran admiración que le profeso. De ahí mi inmenso pesar al no poder acompañarlo en esta fecha tan importante. Del señor presidente, atentamente, Enrique Forero González, presidente. Cruz Roja Colombiana, seccional Huila. Neiva, 5 de noviembre del 2014. Doctor Fernando Sánchez Torres, miembro honorario de Academia Nacional de Medicina. Apreciado doctor Fernando, compromisos ineludibles como presidente honorario de la Cruz Roja Colombiana Seccional Huila dificultan acompañarlo al acto de posesión como miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina y le envío mi cordial saludo de felicitación extensiva a su respetable familia. Cordialmente, Roberto Oliva. ¿Cambiarías estas comunicaciones? Muchas gracias, señor secretario. Las sesiones solemnes de la Academia Nacional de Medicina sirven para resaltar alguna ocasión muy especial en la que la Academia o rinde un homenaje grande a alguien o celebra y conmemora algún hecho trascendental. Hoy nos complace mucho recibir en la máxima categoría de nuestros miembros a un académico verdaderamente ejemplar, de cuyos méritos haré un breve recuento algo más tarde, pero que todos los aquí presentes conocemos, apreciamos y respetamos mucho. El doctor Fernando Sánchez Torres ha querido darnos hoy una nueva muestra de su brillante análisis de las vidas y de las obras de distinguidos escritores y además darnos una mirada más profunda a la obra de Gabriel García Márquez en cuanto hace a la medicina.
Me complace mucho, doctor Fernando, ofrecerle el uso de la palabra. Señor doctor Juan Mendoza Vega, presidente de la Academia Nacional de Medicina, demás miembros de la Junta Directiva, señora Cristina Mantilla de Cristo, esposa del señor ministro del Interior, señor rector de la Universidad Central, Rafael Santos Calderón, académico Jaime Arias, miembro del Consejo Superior de la Universidad Central, señor Odilio Méndez, presidente de la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, señor decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, señores académicos, distinguidas señoras, querida familia, reciban todos un cordial saludo y mis agradecimientos por acompañarme esta noche en una sesión para mí memorable. A raíz de la muerte de Gabriel García Márquez, escribí en el periódico El Tiempo un corto ensayo defendiendo la tesis de que Gabo era un médico frustrado. Las razones son varias para pensar que mi tesis es válida. Veamos algunas de ellas. La razón principal de mi sospecha es que la temática médica circula en casi todas las obras de Gabo, en algunas de manera abundante, lo cual permite inferir que no siendo médico, en el subconsciente pudo haber ya sido un médico frustrado. Difícil aceptar que se trate de una simple coincidencia. Más aún cuando hay otras circunstancias que refuerzan mi tesis. Abundando en el asunto, encontré lo siguiente. En la niñez se familiarizó con el quehacer médico. En primer término, su padre, don Gabriel Eligio García, incursionó en las disciplinas médicas. En sus inicios en Aracataca, se desempeñó como telegrafista. Más luego se trocó por médico empírico, pues había adelantado algunos estudios de homeopatía y farmacia en la Universidad de Cartagena. En 1934 montó una farmacia y se le concedió licencia para ejercer la medicina homeopática. Otro aspecto interesante, muy cercano a la familia del escritor, fue el médico venezolano Alfredo Barbosa, quien tenía fama de ser un buen clínico y también tenía una farmacia, la cual visitaba mucho en su niñez Gabo. El mayor anhelo de los padres del escritor consistía en que fuera el eminente médico que don Gabriel Eligio no pudo ser por razones económicas, según confiesa más tarde el escritor. En una época, Gabo vendía enciclopedias
en La Guajira y en todos los pueblos de la costa, y seguramente no solamente los hojeaba, sino que también los leía. En alguna parte encontré esto, una confesión de él. En tiempos de hambruna, llegué a leer desde tratados de cirugía hasta manuales de contabilidad, sin pensar que habrían de servirme para mis aventuras de escritor. Algo más, cuando él escribía Cien años de soledad en Ciudad de México, acostumbraba a invitar a sus amigos cercanos para leerles capítulos, es decir, avanzadas. Alguno de ellos observó y después lo dejó registrado en la mesa de trabajo. Los libros médicos abundaban, es decir, superaba cualquier otro tema, los libros de medicina. Además de narrador, Gabo fue también un poeta y un filósofo en el ámbito de la medicina, tal como señalaré a lo largo de mi exposición. En el año 2007, la Universidad Central publicó mi libro titulado La medicina en la obra de Gabriel García Márquez, que es un ensayo extenso, producto de haber extraído y comentado los temas médicos que fui encontrando en cada una de sus obras. Debo anotar que excluí cuatro por no encontrar ningún tema médico. Esas obras fueron La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira, La aventura de Miguel Litín, 12 cuentos peregrinos y Memoria de mis putas tristes. Prácticamente por sustracción de materia, allí en ninguno toca temas médicos. Todas las obras restantes, desde La hojarasca, que fue su primera novela publicada en el año 1955, hasta Vivir para contarla, que fue su postrera publicación del año 2002, están incluidas en mi libro. En razón a que el tiempo que dispongo está ya establecido, me limitaré a relatar lo que encontré en El amor en los tiempos del cólera, que en mi concepto es el mejor de los libros de Gabriel García Márquez. Y además, porque abunda los temas médicos. Si me queda algo de tiempo, les transmitiré lo que encontré en algunos capítulos de Cien años de soledad. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Así se inicia el más hermoso canto al amor entre provectos, jamás escrito antes, con la particularidad de que ese sentimiento se hace una enfermedad, la enfermedad del amor, como veremos más adelante. Uno de los personajes de la obra, Jeremías de Saint-Amour, se despoja de la vida mediante un sahumerio de cianuro, y la casa donde quedó su cadáver huele toda a eso, a almendras amargas. Al instante se da cuenta el lector prevenido de que el autor del relato se asesoró y se documentó muy bien para manejar los asuntos médicos que abundan en la novela. Los tratadistas Goodman y Hillman, en su libro clásico Las bases farmacológicas de la terapéutica,
dicen en relación con la intoxicación por cianuro. El diagnóstico puede ayudarse con el olor característico del cianuro, aceite de almendras amargas. Por eso, en concepto del doctor Juvenal Urbino, no era menester hacer la autopsia del suicida, pues el olfato permitía deducir cuál había sido la causa de la muerte. Quien tal sentencia pronunciaba era el médico y maestro eminente, catedrático de clínica general, octogenario, con perspectiva de un retiro profesional digno, sordo del oído derecho y erosionada la memoria, es decir, con síntomas claros de padecer la terrible enfermedad de la vejez. Precisamente, a juicio del doctor Urbino, Jeremías de Sanamur se suicidó de gerontofobia antes de la senescencia, cuando tenía todavía la pupila diáfana. Por no haber existido en el trasfondo de este drama ningún amor contrariado, no se iría a encontrar en la autopsia arena en el corazón del occiso. Una digresión válida. Según Dazo Saldívar, que en mi concepto es el mejor biografista de Gabo, con su libro El viaje a la semilla, el refugiado antillano Jeremías de Sanamur fue inspirado a García Márquez por el belga don Emilio, este sí personaje de carne y hueso, apodado el francés, veterano de la Primera Guerra Mundial, que se ganaba la vida negociando joyas y fabricando mesas de juego. Fue gran amigo de los abuelos del escritor y puso fin a sus días bebiendo cianuro. Según relata en su autobiografía, Gabo no tenía más de 6 años cuando don Emilio, un domingo de Pentecostés, se puso a salvo de los tormentos de la memoria con un sahumerio de cianuro. Como puede advertirse, un médico es uno de los personajes centrales de la novela. El doctor Juvenal Urbino, quien desaparece pronto como personaje de cuerpo presente, viviente, lo cual no obsta para que García Márquez le permita seguir desfilando en el recuerdo para continuar retratándolo. Era el médico más antiguo y esclarecido de la ciudad. Desde que se levantaba, tomaba medicinas secretas contra sus múltiples achaques. Y lo hacía a escondidas, por cuanto no era amigo de recetar a los otros paliativos para aliviar la vejez. Bien se ve que el novel conoce la idiosincrasia de los médicos. Solemos hacer con nosotros lo que no hacemos con nuestros pacientes. El doctor Urbino vestía a lo Pasteur y era epígono de la escuela francesa del siglo XIX, como que había cursado sus estudios médicos en París. En su recetario estaban el bromuro de potasio como estimulante, contra el reumatismo el salicilato, el cornezuelo de centeno como vasopresor y la belladona para tranquilizar. Trataba las fiebres tercianas, por supuesto, con quinina. Además, no desdeñaba la farmacopea casera, pues acostumbraba el ajenjo en infusión para evitar las dispepsias y el ajo para prevenir el desfallecimiento cardíaco. A pesar de su certero ojo clínico, solo era llamado, tal vez por la edad, a atender pacientes desahuciados, vale decir in extremis, modalidad de ejercicio que él consideraba una especialidad. Aún más, era un especialista a domicilio,
porque se negaba a atender en su consultorio, quizás en razón a la falta de fuerza de sus enfermos. Como buen clínico, era enemigo de la cirugía. El bisturí, decía, es la prueba mayor del fracaso de la medicina. García Márquez, pues, lo traslada a épocas medievales, cuando se era médico o cirujano, representando aquel al cultor de la noble ciencia y este al artesano vulgar, prosaico. Por eso fue médico caro y excluyente, un profesional elitista. Utilizaba, a pesar de lo anacrónico, el viejo coche de caballos con capota de charol, herrajes de bronce y auriga de chistera. Pienso que el escritor quiso equiparar al doctor Urbino con el legendario profesor Dielafoy, famoso en París y en toda Francia en el siglo XIX, por su sabiduría médica y por la berlina en que se transportaba, arrastrada por un tronco de caballos digno de la carroza real. Juvenal Urbino se hincaba de rodillas en plena calle cuando pasaba el carruaje del arzobispo. En su vida apenas había dejado de asistir 3 domingos a misa. Era, en verdad, un médico piadoso. A no dudarlo, su actitud, más que reverente, haría exclamar al asombrado prelado: Medicus pius res miranda, cosa de admirar un médico piadoso. Palabras estas pronunciadas por Pío VII al prosternarse ante él Renato Lenec, uno de los grandes de la medicina francesa. Tal anécdota la registra Pedro Laín Entralgo en su obra Grandes Médicos. Quienes estamos acostumbrados a manejar la temática médica, podemos dar fe de que Gabo la utiliza con conocimiento de causa. Queda la certidumbre de que todo le es familiar, porque le son conocidos algunos de los personajes que transitan por las páginas de la historia de la medicina y los pone a circular en sus novelas. En la que estoy comentando, desfilan Charcot, Trousseau y hasta Adrien Prost, que fue un sanitarista y epidemiólogo francés, padre del gran novelista Marcel Proust. Igual ocurre con los libros que tratan asuntos médicos. El respetable doctor Urbino leía La incógnita del hombre y tenía en reserva, cuando lo sorprendió la muerte, La historia de San Michel, 2 libros que todo médico ha leído o por lo menos ha debido leer. En el amor en los tiempos del cólera, García Márquez no se contenta con mencionar por su nombre a las vísceras. Además, les añade un expresivo y exacto calificativo: corazón insomne, hígado misterioso, páncreas hermético. Conoce, otro sí, de enfermedades varias. Directamente del cólera nostra, del debido al vibrio cólere, habla más bien poco. Más que de la infección intestinal, se ocupa de la infección del alma a causa del bicho del amor, enfermedad esta que, en su concepto, presenta los mismos síntomas que aquella: pulso tenue, respiración arenosa, sudores pálidos, sin fiebre ni dolor, pero con un deseo y necesidad urgente de morir. Florentino Ariza, el enfermo grave de amor, exhibía en los inicios, fuera de lo anterior,
manifestaciones, esta sí, típica del cólera. Cagantinas y vómitos verdes, pérdida del sentido de orientación y desmayos repentinos. Llegado a la edad septuagenaria, sentía aún imperiosa necesidad de evacuar ante la inminente presencia de Fermina Daza. Al haber consultado a un experto homeópata y luego de comprobar este que los síntomas del amor son los mismos del cólera, le prescribió infusiones de flores de tilo para entretener los nervios y un cambio de aires para buscar el consuelo en la distancia. Medicina popular y por lo mismo sabia. Pienso que donde se pone de relieve la maestría de Gabo para abordar los temas médicos es en los pasajes relacionados con el comportamiento humano en la vejez. De mi colega Urbino se sirvió para ello. Que era un prostático, no hay duda. Cuando orinaba, debía hacerlo sentado, pues de lo contrario, dejaba mojado el borde de la taza por haber perdido la fuerza y la puntería. Ya mencioné que era sordo de un lado, pero también estaba menguado del otro. Cada día dormía menos y la tos le interrumpía el sueño en la madrugada. A la pérdida progresiva de la memoria se sumaban sus juicios enrevesados. Como si fuera un niño, su mujer, Fermina Daza, lo ayudaba a lavarse, a vestirse y a veces hasta caminar, pues sus pasos eran inciertos. Todo eso corresponde a la arteriosclerosis cerebral o demencia senil evolutiva descrita por García Márquez con sentido poético y con criterio médico a la vez. Esos signos inequívocos del óxido final, como él lo define, pertenecen a lo que en medicina se conoce hace tiempo como la enfermedad de Alzheimer. Empero, nunca nadie la había presentado con tanta galanura idiomática, ni tampoco nadie la había asociado a esa otra vieja enfermedad que se llama amor, que es a la que el autor se refiere en concreto en su admirable novela. La vejez, un estado indecente que debía impedirse a tiempo, complicada con el amor, los síntomas del amor son los mismos del cólera. Solo podía imaginarla nuestro novel y soportarla Florentina Ariza, el personaje creado por él para simbolizar el amor eterno, intemporal, resistente a todos los embates. Para respaldar lo afirmado, transcribiré a continuación algunos párrafos donde el escritor describe, con mano magistral e ingeniosa, los cambios que acompañan a la vejez. Lo despertó la tristeza, no la que había sentido en la mañana ante el cadáver del amigo, sino la niebla invisible que le saturaba el alma después de la siesta y que él interpretaba como una notificación divina de que estaba viviendo sus últimos atardeceres. Hasta los 50 años no había sido consciente del tamaño y el peso y el estado de sus vísceras. Poco a poco, mientras yacía con los ojos cerrados después de la siesta diaria, había ido sintiéndolas dentro, una a una, sintiendo hasta la forma de su corazón insomne, su hígado misterioso, su páncreas hermético, y había ido descubriendo que hasta las personas más viejas eran menores que él, y que había terminado por ser el único sobreviviente
de los legendarios retratos de grupo de su generación. Cuando se dio cuenta de sus primeros olvidos, apeló a un recurso que le había oído a uno de sus maestros en la escuela de medicina. El que no tiene memoria se hace una de papel. Sin embargo, fue una ilusión efímera, pues había llegado al extremo de olvidar lo que querían decir las notas recordatorias que se metía en los bolsillos. Recorría la casa buscando los lentes que tenía puestos, volvía a darle vueltas a la llave después de haber cerrado las puertas y perdía el hilo de la lectura porque olvidaba las premisas de los argumentos o la filiación de los personajes. Pero lo que más le inquietaba era la desconfianza que tenía en su propia razón. Poco a poco, en un naufragio ineluctable, sentía que iba perdiendo el sentido de la justicia. Por pura experiencia, sigue Gabo, aunque sin fundamento científico, el doctor Juvenal Urbino sabía que la mayoría de las enfermedades mortales tenían un olor propio, pero ninguna era tan específico como el de la vejez. Lo percibía en los cadáveres abiertos en canal en la mesa de disección. Lo reconocía hasta en los pacientes que mejor disimulaban la edad y en el sudor de su propia ropa y en la respiración inerme de su esposa dormida. De no ser lo que era en esencia un cristiano a la antigua, tal vez hubiera estado de acuerdo con Jeremías de Sahamur en que la vejez era un estado indecente que debía impedirse a tiempo. El único consuelo, aun para alguien como él que había sido un buen hombre de cama, era la extinción lenta y piadosa del apetito venéreo, la paz sexual. A los 81 años tenía bastante lucidez para darse cuenta de que estaba prendido a este mundo por unas hilachas tenues que podían romperse sin dolor con un simple cambio de posición durante el sueño. Y si hacía lo posible por mantenerlas, era por el terror de no encontrar a Dios en la oscuridad de la muerte. Y más adelante. Todos los síntomas reales o imaginarios de sus pacientes mayores se acumularon en su cuerpo. Sentía la forma del hígado con tal nitidez que podía decir su tamaño sin tocárselo. Sentía el gruñido de gato dormido de sus riñones. Sentía el brillo tornasolado de su vesícula, sentía el zumbido de la sangre en sus arterias. A veces amanecía como un pez sin aire para respirar. Tenía agua en el corazón. Lo sentía retrasarse un latido como en las marchas militares del colegio, una y otra vez. Y al fin lo sentía recuperarse porque Dios es grande. Pero en vez de apelar a los mismos remedios de distracción que les daba a sus enfermos, estaba ofuscado de temor. Vale la pena transcribir también, por lo que tiene de folclórico, el pasaje donde el escritor describe la potra o hernia inguinal descendida hasta el escroto. Dice así: al agua de los aljibes se atribuyó durante mucho tiempo y a mucha honra la hernia del escroto que tantos hombres de la ciudad soportaban no solo sin pudor, sino inclusive con una cierta insolencia patriótica. Cuando Juvenal Urbino iba a la escuela primaria, no lograba evitar un pálpito de horror al ver a los potrosos sentados a la puerta de sus casas en las tardes de calor, abanicándose el testículo enorme como si fuera un niño dormido entre las piernas. Se decía que la hernia emitía un silbido de pájaro lúgubre en las noches de tormenta
y se torcía con un dolor insoportable cuando quemaban cerca una pluma de gallinazo. Pero nadie se quejaba de aquellos percances, porque una potra grande y bien llevada se hacía por encima de todo como un honor de hombre. Cuando el doctor Juvenal Urbino regresó de Europa, ya conocía muy bien la falacia científica de estas creencias, pero estaban tan arraigadas en la superstición local que muchos se oponían al enriquecimiento mineral del agua de los aljibes por temor de que le quitaran su virtud de causar una potra honorable. La auscultación, es decir, la exploración del paciente haciendo uso del médico de su sentido auditivo, solo tuvo vigencia en forma directa o inmediata cuando el médico francés Renato Teófilo Lenec, de quien hice mención atrás, ideó en 1816 un aparato que denominó estetoscopio, consistente en un tubo de madera para explorar o auscultar indirectamente el tórax de sus pacientes. No obstante este importante aporte a la clínica médica, Gabo refiere que el doctor Urbino todavía auscultaba a pacientes muy especiales siguiendo el método directo. Leamos. Al final, el doctor Urbino le pidió a la enferma que se sentara y le abrió la camisa de dormir hasta la cintura con un cuidado exquisito. El pecho intacto y altivo de pezones infantiles resplandeció un instante, como un fogonazo en las sombras de la alcoba, antes de que ella se apresurara a ocultarlo con los brazos cruzados. Imperturbable, el médico le apartó los brazos sin mirarla y le hizo la auscultación directa con la oreja contra la piel, primero el pecho y luego la espalda. Igualmente, es curiosa la descripción de una modalidad de ejercicio médico utilizada por el escritor para justificar una visita no solicitada y a deshora del doctor Urbino a Fermina Daza. Le tomó el pulso desde el exterior de la ventana, le hizo sacar la lengua, le examinó la garganta con una espátula de aluminio, le miró por dentro el párpado inferior y cada vez hizo un gesto aprobatorio. Cuando terminó el examen, el médico guardó la espátula en el maletín atiborrado de instrumentos y frascos de medicina y lo cerró con un golpe seco. De cuestiones de salud pública, como esas de medicina ambiental, también hace alardes afortunados el maestro García Márquez. Para Juvenal Urbino, su obsesión era el peligroso estado sanitario de la ciudad. Trató de imponer en el Cabildo un curso obligatorio de capacitación para que los pobres aprendieran a construir sus propias letrinas. También abogó porque se recogieran y se incineraran técnicamente las basuras y porque se construyeran alcantarillas cerradas, plazas de mercado y mataderos higiénicos. El amor en los tiempos del cólera es un documento pródigo en máximas que tocan con la medicina y que tienen un profundo significado humano y filosófico. He aquí algunas muestras. No hay mejor medicina que un buen diagnóstico. El bisturí es la prueba mayor del fracaso de la medicina. La ética se imagina que los médicos somos de palo. La mayoría de las enfermedades mortales tienen un olor propio, pero ninguno tan específico como el de la vejez. No le tuvo nunca tanto miedo a la muerte como a la edad infame en que tuviera que ser llevado del brazo de una mujer. La música es importante para la salud. La gente que uno quiere debería morirse con todas sus cosas. A la letra del médico la denomina garabatos crípticos. Cada quien es dueño de su propia muerte y lo único que podemos hacer
llegada la hora, es ayudarlo a morir sin miedo ni dolor. Este último pensamiento recoge el criterio actual sobre el derecho a morir dignamente que viene abriéndose paso. Hans Krebs, Premio Nobel de Medicina y Fisiología, hace algún tiempo decía: si un enfermo en la fase terminal sufre demasiado, se debería acortar su vida y su sufrimiento por un medio indoloro. Personalmente, no tendría ninguna objeción si se aplicara este procedimiento sobre mi persona. Como vemos, el Nobel de Literatura se identificó con su par en medicina en un tema que viene suscitando arduos debates en todo el mundo. El llanto inútero. No bien se inicia la lectura del libro, nos encontramos con un hecho que para los profanos en asuntos obstétricos puede ser fantasioso: el llanto del nonato en las entrañas maternas, acontecimiento que el autor toca en varios pasajes de la obra. Así, refiere que Aureliano Buendía, el primer ser humano que nació en Macondo, había llorado en el vientre de su madre y nació con los ojos abiertos. Mucho más adelante vuelve a mencionar el estrambótico fenómeno al narrar que Úrsula, al final de su vida, recordaba que cuando tenía en su vientre al que sería el coronel Aureliano Buendía, una noche lo oyó llorar. El autor le da al hecho la siguiente interpretación: fue un lamento tan definido que José Arcadio Buendía despertó a su lado y se alegró con la idea de que el niño iba a ser ventrílocuo. Otras personas pronosticaron que sería adivino, pero la lucidez de la decrepitud le permitió ver, y así lo repitió muchas veces, que el llanto de los niños en el vientre de la madre no es un anuncio de ventriloquia ni de facultad adivinatoria, sino una señal inequívoca de incapacidad para el amor. Pues bien, el llanto inútero no es una ficción. Es una ocurrencia muy rara pero evidente. Y fue J.B. von Fischer el primero en describirlo en 1730. Entre nosotros fue el obstetra barranquillero Eduardo Acosta Vendec, quien relató el fenómeno en 1956 en condiciones muy particulares que vale la pena transcribir. Se trata, dice el doctor Acosta, de una paciente de 26 años, grávida 5, sin antecedentes obstétricos de importancia, con un embarazo simple de 8 meses y 10 días, a quien se le practicó un neumoamnios para localizar la placenta. Por consiguiente, se le extrajeron 300 centímetros cúbicos del líquido amniótico y se le inyectaron 700 centímetros cúbicos de oxígeno endovolar. Cuando se estaba tomando en posición de Trendelenburg una de las radiografías, o sea, cuando la cámara de gas oxígeno estaba en contacto con la cabeza fetal, se pudo escuchar el llanto del feto por espacio de unos 50 minutos, con pequeños intervalos, y que fue grabado en un disco de 45 revoluciones. Este llanto impresionante para todos los allí presentes fue tan fuerte que obligó a la madre a taparse los oídos y se escuchó a una distancia de 7 metros, dando la sensación de estar oyendo el llanto de un recién nacido. Es muy probable que este relato pudo haber inspirado al maestro García Márquez, como que en su momento la prensa barranquillera le dio cabida a tan insólito acontecimiento. Monstruosidades. Describe el novelista que una tía de Úrsula Iguarán, casada con un tío de José Arcadio Buendía, tuvo un hijo que pasó toda la vida con unos pantalones englobados y flojos, y que murió desangrado después de haber vivido 42 años
en el más puro estado de virginidad, porque nació y creció con una cola cartilaginosa en forma de tirabuzón y con una escobilla de pelos en la punta. Una cola de cerdo que no se dejó ver nunca de ninguna mujer y que le costó la vida cuando un carnicero amigo le hizo el favor de cortársela con una hachuela de destazar. Personajes de la novela achacaban tal monstruosidad al matrimonio entre primos, es decir, al entrelazamiento de genes que, según ellos, podría dar lugar al engendramiento hasta de iguanas. Por eso Úrsula, en sus postrimeros días, recomendaba que ningún buen día fuera a casarse con alguien de su misma sangre, porque daría origen a hijos con cola de puerco. Advertencia profética. El hijo de Amaranta Úrsula y Aureliano Buendía, el último de la estirpe de los Buendía, nació con algo más que el resto de los hombres, una cola de cerdo, lo mismo que le ocurrió al hijo de una tía de Úrsula y Guarán. Yo pienso que para describir esta figura teratológica, García Márquez bien pudo haber tenido noticia de ella en El origen de las especies, la obra clásica de Carlos Darwin, pues en algún lugar se llama la atención sobre la existencia de órganos rudimentarios en los animales superiores. Allí se lee: los órganos rudimentarios son eminentemente variables, hecho que fácilmente se comprende, ya que siendo inútiles, o poco menos, no están sometidos a la acción de la selección natural. A menudo desaparecen por completo. Con todo, cuando sucede, pueden ocasionalmente reaparecer por reversión, hecho que merece una atención especial. Y más adelante comenta: aunque no funcionando en ningún modo como cola, el coxis del hombre representa claramente esta parte de los demás animales vertebrados. En ciertos casos raros y anómalos, según Saint-Hilaire y otros, sábese que ha alcanzado a formar un pequeño rudimento externo de cola. Muchos años después de yo haber sospechado que Gabo se había servido de Darwin para relatar tan extraña circunstancia teratológica, me encontré en su autobiografía Vivir para contarla que Camilo Torres Restrepo, el cura Camilo, le había regalado un ejemplar del Origen de las especies. Golondrinos. Registra el Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas que golondrino es un infarto glandular en el sobaco, una inflamación de las glándulas sudoríparas de la axila, también llamada absceso tuberoso de Belpó. Pues bien, relata García Márquez en su novela que Úrsula encontró al coronel Aureliano Buendía en el cuarto del cepo, tendido en un catre y con los brazos abiertos, porque tenía las axilas empedradas de golondrinos. En una entrevista que se le hizo al escritor y publicada en la Revista Nacional de Cultura de Caracas, dice al respecto: pero hay una cosa más curiosa con el coronel Aureliano Buendía. Durante 5 años tuve golondrinos. ¿Tú sabes lo que son los golondrinos? No me los pudieron quitar con nada. Esto lo cuenta el escritor. Me hicieron toda clase de tratamientos. Fui a Nueva York, me los extirparon, me sacaron sangre de un lado y me la inyectaron en otro. Así me hicieron vacunas, toda clase de vainas. Y nunca durante 5 años hubo nada que hacer. Se me quitaban y me volvían a dar. Y entonces, cuando estaba escribiendo 100 años de soledad, me dio de pronto porque al coronel Aureliano Buendía, que era un personaje al que yo detestaba y he detestado siempre, porque el cabrón, si hubiera querido, hubiera podido tomarse el poder y no lo hizo por soberbia. Entonces dije, bueno, ¿qué enfermedad le pongo a este cabrón para que lo joda sin matarlo? Entonces le puse los golondrinos. Tú sabes que desde el momento en que ya el coronel Aureliano Buendía quedó con los golondrinos, a mí se me quitaron.
Y de esto hace 10 años y nunca más me volvieron a dar. Como puede darse cuenta el lector, Gabo actúa a la manera de chamán, echando mano de la transferencia terapéutica o curativa utilizada por la medicina mágica tradicional de algunas culturas primitivas, consistente en traspasar el espíritu de la enfermedad a un animal o a otra persona. Médicos. El primero en aparecer, estoy hablando de 100 años de soledad, es el doctor Alirio Noguera, diplomado en Leipzig, según lo atestiguaba un diploma falsificado por él. Su divisa médica era: un clavo saca otro clavo. Para ello cargaba un botiquín de globulitos sin sabor, que no eran más que azúcar refinada. Vivió varios años de los enfermos sin esperanza, que después de haber probado todo se consolaban con glóbulos de azúcar. Vale decir placebo en la jerga médica de indiscutible efecto terapéutico. Tras la fachada de médico homeópata se ocultaba un farsante, pues su verdadera profesión era la de terrorista. Era un místico del atentado personal. Por eso fue fusilado sin fórmula de juicio. Ahora bien, en la vida real, este Alirio Noguera no era otro sino Eduardo Maecha, un anarquista y dirigente sindical, quien para ganar adeptos ejercía la homeopatía. Según Saldívar, fue el dirigente principal de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, asociación que incubó la primera huelga de las bananeras de 1928. Aparece luego un médico anónimo, el médico personal del coronel Aureliano Buendía, quien después de extirparle los golondrinos, lo auscultó y a instancias de este le pintó un círculo en el pecho con un algodón yodado para que supiera cuál era el sitio exacto del corazón. Cumplida la rendición del coronel y sus tropas ante los delegados del gobierno, se retiró a una tienda de campaña, donde se disparó un tiro de pistola en el círculo que le pintó su médico, con tan buena fortuna que el proyectil le atravesó el tórax sin herir ningún centro vital. Para quien conozca el final trágico del poeta bogotano José Asunción Silva, este episodio que describe García Márquez fue tomado del relato que Juan Evangelista Manrique, médico personal del bardo, hizo acerca de las circunstancias de su muerte. Recuerdo que Juan Evangelista Manrique fue presidente de esta academia en los años 1906 a 1908. Leamos al famoso médico. Un día, el 23 de mayo de 1896, vino como de costumbre a consultarme y me propuse a examinar a mi amigo como si fuera la primera vez que nos veíamos. Fue entonces cuando me preguntó si era cierto que la percusión permitía establecer con cierta precisión la forma y las dimensiones del corazón y me suplicó que hiciera sobre él la demostración. Me presté gustoso a satisfacerlo y con un lápiz dermográfico tracé sobre el pecho del poeta la zona mate de la región precordial. Le aseguré que estaba normal ese órgano y para dar más seguridad a mi afirmación, le dije que la punta del corazón no estaba desviada. Abrió entonces fuertemente los ojos y me preguntó en dónde quedaba la punta del corazón. Aquí, le dije, trazándole en el sitio una cruz con el lápiz que tenía en la mano. Como es bien sabido, en la mañana del 24 de mayo se encontró a Silva muerto en su cama, a consecuencia de un pistoletazo que se propinó en la punta del corazón. En contraste, el episodio relatado por García Márquez no tuvo tan fatal desenlace, pues el coronel Aureliano Buendía sobrevivió al intento suicida porque su médico, probablemente,
no le delimitó de forma correcta el corazón o porque el escritor no quería que muriera para poder mantener vivo el relato novelado. Enseguida desfila el nuevo y extravagante médico francés, como lo presenta García Márquez, de quien menciona que, después de examinar durante 2 horas a Meme, llegó a la conclusión nebulosa de que tenía un trastorno propio de la mujer, para lo cual le prescribió dieta y encierro de 5 días. Páginas adelante hace referencia del mismo personaje como el único médico que quedaba en Macondo, que se alimentaba con hierba para burros. Finalmente lo cita recordando que se había colgado de una viga 3 meses antes y había sido enterrado contra la voluntad del pueblo por un antiguo compañero de armas del coronel Aureliano Buendía. Recordemos que en La hojarasca también figura este médico innominado que cayó en desgracia con el pueblo de Macondo y que un buen día decidió ahorcarse para mostrarse por primera vez, como dice Gabo, cómodamente muerto. Sigamos tratando de identificar médicos. No obstante ser físicamente imposible hacerlo, pues los que ahora aparecen son los médicos invisibles. En efecto, Fernanda del Carpio, la que fue la más hermosa entre las 5.000 mujeres más hermosas del país, se escribía con los médicos invisibles, pues estaba dispuesta a someterse a una intervención telepática. Aquellos no atendían sin solicitud previa, en razón al estado de agitación social en que se hallaba Macondo. La intervención tenía que ver con un tumor benigno en el intestino grueso, diagnosticado por los médicos invisibles por correspondencia, y que ella relacionaba con el nacimiento de su hija Amaranta Úrsula, y que la vieja Úrsula, no obstante que Fernanda tenía la tortuosa costumbre de no llamar las cosas por su nombre, pues padecía de pudibundez, concluyó razonablemente que los trastornos no eran uterinos, sino intestinales, y le aconsejó que tomara en ayunas una papeleta de calomel. Ante su insistencia con los médicos invisibles, estos la operaron y luego de registrarle el abdomen durante 6 horas, no encontraron nada que explicara los síntomas relatados por ella. Lo único que encontraron fue un descendimiento del útero, por lo que le recomendaron el uso de un pesario, prescripción que pudo cumplir gracias a que su hijo José Arcadio le mandó desde Roma dicho dispositivo con un folleto explicativo. No puede negarse que Gabo maneja con propiedad los temas médicos. Los pesarios fueron muy socorridos para corregir los prolapsos de la matriz y aún se usan en circunstancias particulares, excepcionales. Me imagino que esta noticia la obtuvo de alguna de las enciclopedias que vendía en sus años mozos. Para terminar la revisión de los médicos que desfilan por las páginas de 100 años de soledad, encuentro que el novelista hace referencia a los facultativos de la compañía bananera, quienes dejaban mucho que desear, a tal extremo que los dirigentes sindicales manifestaron su inconformidad. Razón tenían, pues según el narrador, los médicos no examinaban a los enfermos, sino que los hacían pararse en fila india frente a los dispensarios y una enfermera les ponía en la lengua una píldora del color del piedralipe, así tuvieran paludismo, blenorragia o estreñimiento. Podría asegurarse que García Márquez, en algún lugar de la costa, fue testigo de esta singular manera de practicar la medicina y se aprovechó de ello para ridiculizar y criticar a esos médicos inescrupulosos. Esta vez no se trata, pues, de realismo mágico, sino de realismo trágico, que deja, con toda razón, muy mal parados a los cultores de la medicina, por lo menos a los que trabajaban con la compañía bananera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando Sánchez Torres, por esta estupenda pieza literaria, por este recorrido, por algunos de los aspectos de medicina y por algunos de los médicos que aparecen en la obra de Gabriel García Márquez.
Señores miembros de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina, autoridades universitarias y médicas, distinguidos invitados, señor doctor Fernando Sánchez Torres, señora Yoeta, señoritas Torres, señoras y señores, quieren nuestras reverenciadas tradiciones que ante un colega exaltado por sus méritos a la máxima dignidad académica, se haga elogio suyo y se destaquen públicamente al menos algunos de los rasgos sobresalientes de su vida y obra para mostrar con claridad las razones de tan especial distinción. Me corresponde hoy el honor de hacerlo para un hombre verdaderamente excepcional y ejemplar, amigo de toda una vida, el señor profesor doctor don Fernando Sánchez Torres. Y debo confesar que solo me asalta el temor de no encontrar la elocuencia necesaria para estar a la altura de esa tarea. Nacido hace 84 años, el 14 de junio de 1930, en una laboriosa familia bogotana donde se respiraba la cultura y la tinta de imprenta, escogió Fernando desde muy temprano nuestra sacrificada profesión como su proyecto de vida e ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Uno de sus primeros docentes, nuestro profesor de dibujo médico, el ilustre pintor Miguel Díaz Vargas, reconoció de inmediato sus dotes de precoz artista y le recomendó insistentemente dedicarse a las artes plásticas. Pero venció en él la vocación de servicio a sus semejantes y prefirió continuar la formación que lo llevó a recibir el grado de doctor en medicina y cirugía en diciembre de 1954. Especializado en ginecología y obstetricia, en 1960 se vinculó a la docencia en su alma mater con tal dedicación que ascendió sin pausa en el escalafón y en 1977 alcanzó, por evidentes méritos, la posición de profesor titular de la materia. Miles de nuevas vidas abrieron sus ojos entre las manos hábiles y sabias del joven profesional, que destinaba, como era costumbre de muy ilustres galenos en aquellos tiempos, buena parte de sus días a la atención de las madres menos favorecidas por la fortuna en el Instituto Materno-Infantil Concepción Villaveses de Acosta, del cual fue director entre 1970 y 1976. En 1973 tuvo además la dirección de todo el Hospital de San Juan de Dios, mejor conocido con el nombre internacionalmente célebre de Hospital de la Ortúa. Se le encargó la posición de decano de la Facultad de Medicina para el periodo de 1980 a 1982. Y en 1983, sus colegas y las altas autoridades nacionales lo calificaron como el mejor candidato para rector de la Universidad Nacional, cargo que desempeñó con reconocida calidad y brillo hasta 1985. Como era lógico, se vinculó a la sociedad científica de su especialidad y fue delegado a numerosos congresos nacionales e internacionales en los que presentó trabajos de gran interés. Pero no solamente preocuparon al doctor Sánchez Torres los asuntos científicos y técnicos de la profesión. Su brillante inteligencia advirtió pronto las numerosas, delicadas y muy complejas consecuencias de la catarata de nuevos conocimientos que caracterizó a la segunda parte del siglo XX. Por ello, puso entre sus puntos de interés el análisis de lo que debe hacer la humanidad
para enfrentar esas conquistas de la mente sin perder su esencia y sus valores trascendentes. Ante la propuesta de la bioética como marco mental para ese análisis y para la construcción de las respuestas más apropiadas, se vinculó a tales ideas con decisión y atrajo en 1986 a un selecto grupo de intelectuales para fundar el Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos, SICEB, que 10 años más tarde vinculó a esta academia y que sigue manteniendo como una especie de organismo asesor para el estudio de problemas éticos. Bien conocida y apreciada en estos terrenos es la producción bibliográfica que lleva su firma, libros y artículos que son consulta obligada y siempre provechosa. Cuando la Ley 23 de 1981 llegó para regir los asuntos ético-disciplinarios del ejercicio médico en Colombia, uno de los primeros magistrados del Tribunal Nacional fue el doctor Sánchez Torres, quien tomó posesión en 1982, presidió el organismo en 3 ocasiones y fue reelegido 5 veces sucesivas hasta 1993. Nuestra academia tiene la fortuna de contarlo entre sus miembros desde 1979, cuando ingresó como correspondiente para ascender al sillón de número en 1981. Siempre activo, cumpliendo las comisiones que se le encomendaron, presentando trabajos científicos serios y profundas reflexiones filosóficas y éticas, los méritos que acumuló en el paso de esos años llevaron a su elección como presidente para el periodo 2012-2014, en el que cumplió una vez más con la calidad y capacidad de trabajo que lo caracterizan. Creó la Gran Junta Médica Nacional para promover el cambio fundamental que necesita el sistema de salud en nuestro país. Llevó la voz de la academia y de todo el cuerpo médico a los más altos círculos legislativos y administrativos de la nación. Consiguió convencer, con la solidez y brillo de sus argumentos, al señor presidente de la República para que presentara en el Congreso el proyecto de ley estatutaria y mantuvo luego la presión intelectual sobre ese cuerpo soberano hasta lograr que dicha ley fundamental fuera aprobada y pasara para revisión de la Honorable Corte Constitucional, como acaba de cumplirse. Solo su insistente e irreductible negativa impidió que se lo reeligiera como presidente para el actual periodo. En medio de tanta actividad, no sé cómo, encontró a Yoeta y logró conquistarla para formar una hermosa familia a la que llegaron 6 bellas hijas: Luisa Fernanda, Mónica, Claudia, Clara, Ana María y Consuelo, que hoy prolongan y dan renovado brillo a esta estirpe. Pero falta por mencionar en este breve resumen una faceta vital que tiene para nuestro personaje gran importancia: el resurgimiento de las habilidades como pintor, las mismas que descubrió el maestro Díaz Vargas medio siglo atrás y que Fernando decidió dejar de lado para seguir su otra vocación. Ahora, llegado para el obstetra y ginecólogo el momento del retiro voluntario, pensó que valdría la pena explorar con mayor seriedad esa actividad a la que nunca abandonó por completo. Se acercó en actitud de discípulo al destacado pintor Ángel Lockhart. Bajo su dirección, acarició de nuevo pinceles y paletas, aprendió y perfeccionó técnicas y secretos del oficio, con el excelente resultado de llegar a plasmar la belleza de los paisajes y los bodegones, pero especialmente, de modo impactante, los detalles y sutilezas del rostro humano, alcanzando en el retrato una maestría muy poco usual, como puede comprobarse en la galería de expresidentes de esta academia, en la que luce casi una docena
de obras suyas admiradas por cuantos las contemplan. Enseguida podremos admirar otro de sus retratos, autorretrato esta vez, que se agrega a los tesoros de la Academia. Sin vacilación, puedo afirmar que recibimos hoy, en el selecto grupo de los académicos honorarios, a un colega colmado de merecimientos, a un médico de verdad ejemplar, valioso en grado sumo y por fortuna capaz todavía de dar con sus iniciativas nuevas satisfacciones a nuestra centenaria institución. Cálidos aplausos de bienvenida para usted, doctor Fernando Sánchez Torres. Ruego ponerse de pie. Doctor Fernando Sánchez Torres, ¿promete usted, como miembro honorario de esta Academia Nacional de Medicina, cumplir con las normas institucionales que la rigen? Sí, lo prometo. Si así lo hiciere, ella y la patria agradecerán su obra y en ellas su nombre será enaltecido. Muy bienvenido. Señora Violeta, le ruego que ponga a su esposo en la medalla que lo distingue en adelante como miembro honorario. Y a sus manos llega este diploma que dice República de Colombia, Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina de Colombia ha conferido el título de miembro honorario al doctor Fernando Sánchez Torres y le expide el presente diploma de acuerdo con los estatutos. Bogotá, 6 de noviembre de 2014, firma toda la Junta Directiva, incluyendo nuestro secretario perpetuo, que por razones de salud no ha podido estar presente hoy. Señor doctor. De esta forma, hemos culminado el orden del día y por ello se levanta la sesión. Me olvidé decir que nuestro homenajeado nos invita a un cóctel.